desde la casa de mi amiga. Ok, amigos, hoy los planes son es ir a recoger mi DNI y ir a almorzar a un restaurante peruano, no sabemos a cuál todavía. Y de ahí me voy pues a la casa. Bueno, mejor dicho, al trabajo de mi amor, sí. Vanessa me va a acompañar, así que nada, amigos. Estoy afónica, sí. De hecho, en la mañana estaba peor. Le llamé a mi amor y me dice, amor, si estás afónica. Me dice así. Digo, sí, es que cantaba todo pulmón, chicos. El Provenza, chica, ahí es cuando más grité en el Provenza. Baby, ¿qué más? Creo que en Provenza y mami todo el mundo va cantando todo pulmón. Todo pulmón. Pero aquí está Vane, digo, hola. Hola. Una cara de todo de. Recién despertada, sí. Miren, Vane ha preparado café y ha horneado estos panes, ¿verdad, Vane? Por supuesto. Obvio, por favor. ¿En serio? Repostera. Mi arte de por aquí está Happy. Happy, ¿dónde está? Sí, rompió su huesito aquí, miren. Ah, hasta que se rascan. Por aquí está Happy. Miren, amigos. Por ahí el fondo se ve la CN Tower, sigue nublado. Y por este lado está el lago. Lo que ven al fondo es el lago. Está súper bonito, pues la vista me encanta. Amigos, ya nos vamos. Vamos a ir al consulado. Solamente a las 2 de ahí vamos a venir a coger a la hermana de Vane. Para irnos a comer. Ya nos vamos. Están haciendo remodelación aquí, es por eso que está así. Amigos, ya estamos viendo. Me imagino que se demorará tanto por lo mismo que tiene paradas. No, porque acá tenemos que pasar a hacer más coro. Ok. Ya nos vamos. Ya paró de llover, ¿eh? Me hubiera salido mis sandalias. Me ven los pies de ayer, chica. Me ven los pies hasta ahorita. Ok, amiguitos, ya nos vamos. No, para el otro lado. Vamos para aquí. ¿Por acá? Sí. ¿Está cerrado? ¿O por abajo? Sí, no. Amigos, estamos esperando el tren Subway y hay bastantes colegiales hoy día. Ah, justo viene, ¿es ese que vamos a tomar? Ah, ya, no, sí. ¿Ese es? Ah, eso hasta adelante se va. Uy, el último. Nos pasamos una estación, así que nos toca caminar. Ok, vamos a salir. Se va a caminar 8 minutos hasta el consulado. Caminar es vida. Y uno, ¿sabes? Tienes que volver a pasar por la tarjeta. Sí, a ver, pregúntale. Vamos a preguntarle, mejor dicho. Ok. Amigos, se nos pasó el tren. Hemos entrado nuevamente, pero... Ok, ¿en cuánto tiempo llega? Otro. Debe ser 10 minutos, no veo nada. 5 minutos, 3. Ah, ok, hay que sentarlo, ¿no? Yeah. Igual, y eso iba a tardar lo que íbamos a caminar. Si no hubiéramos chismeado con seguridad, hubiéramos llegado. Exactamente antes que nos cierran las puertas. Sí. Amigos, estamos perdidas. No sé dónde estamos, estamos aquí. Ay, ok, tenemos 30 minutos para que... Aquí es, ¿eh? Aquí, por aquí nos dijeron. Nos hemos llegado perdidos. ¿Dónde estabas? Ok, amigos, por fin pudimos salir. ¿Vas a pasar, Vane? Sí, entramos las dos, somos flacas. Ok, amigos, salimos. Ok. Ah, ya, creo que es esa. Esa de ahí nada más es, sí. A ver, mira. Creo que es esa. ¿Dónde estamos? Sí, esa es. Porque yo recuerdo que hay una construcción al costado. Sí, creo que es esa. Creo. ¿Dónde está la CN Tower? Está uno para el lado derecho, creo, ¿eh? Ok, amigos, creo que ya llegamos. Estamos en los Torontos. Sí se nota, ¿verdad? Perdidas en los Torontos. Lo malo es que tiene un montón de puertas. Y hace calor ahí, ¿no van, eh? Dios mío, qué calor hace. Sí. Ok. Ok, amigos, tenemos que ir para allá, aquí, creo,
creo que es ahí. Creo que es esa, ya, porque yo sí me recuerdo de una construcción. Ya, ¿dónde está? Es Younger, pero ¿qué número? Ahí está el número, 900. Oh, no hay nada para prestar aquí. La 67 de Younger. 900, algo así. No, me dijiste 67 de Younger. Ya, esa es, ¿no? 67. Ahí estamos, supuestamente. Esa está puesto, ¿ah? Porque yo me recuerdo de esa construcción. Esta hace tiempo está. Este es King y este es Younger. Para allá, entonces. Sí, no está verde todavía. Ok, ya. Yeah. Ah, claro, pues el chico me dijo una vez, saca tus fotos en Shoppers, y estaba aquí nomás, está cerca, me dice así. Ya, pero este es Younger. Y yo caminé, chica, a otro lado. ¿Dónde vas? ¿Por aquí? Sí, yo me acuerdo. Pero esta esquina, Younger es esta de acá. ¿Segura? Espérate un rato, espérate un rato, espérate un rato, creo que es esta. Esta es. Entonces está mal la dirección en internet. Esta es. ¡Ah! Está cerrado. ¿Por acá puedes entrar? Sí. Tienes que marcar, creo. Aquí está abierto esta. Ok. El piso no recuerdo muy bien, amigos. Es la dirección en internet. Si te sigues la internet, te ibas por otro lado. Entonces, yo recordaba esto de aquí. Creo que en el ascensor. Consulado peruano, a ver. Fíjate. No, Vane, también está ahí. Yo recuerdo que está en el. En el ascensor, eso. En el ascensor, eso. Ok. Sí, recuerdo la puerta doradita, toda la recuerdo muy bien. ¿Y cómo hiciste para. Oh, ya está por ahí. ¿Cómo hiciste para. Tuviste que venir acá con tu DNI? Chucha, ¿no está? Siete. ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? La oficina, 900, piso 9. A ver, fíjate. Ok, amigos, es suite 900, así que debe ser piso 9. Uy, está apagado, chica. ¿Qué, mira, te imaginas que salgan zombies? Ay, cabrón. ¡Ah, cierro la puerta! Ay, la señora me dijo hasta las 4. No voy a llamar. Tiene que llegar desde Lins sin combi. Señora, me he venido a hacer las Lins. Ninth floor. Ya ninth floor. Uy, está prendido. Sí, está prendido. Y ok, y me acuerdo que era ahí. Ojalá que sí, porque me acuerdo del baño. Miren, amigos, adentro ya no se puede grabar. Amigos, ya recogí mi DNI, ya tengo DNI, ya nos vamos con Vanes. ¿Sabes qué? Tenemos sed, queremos tomar algo, una agüita, un juguito, algo. ¿Para qué? Sí, ajá, unas aguas frescas. Ok. Ok, amigos, estamos en el centro de Toronto. Si me recuerdo, para la derecha está la CN Tower. Se ve, de allá, en esa esquina, una de esas esquinas. De allá está la CN Tower. Sí, pero ahí está la Union, pues. Ajá. Es la Union Station. Ok, vamos a caminar hasta la Union y por ahí buscamos algo que tomar. Yeah. Ok, amigos. Seguimos por el centro, amigos. Ahí está, Vane, la CN Tower, ahí está. Ahí está la Union. Sí, ahí, ok, desde tu apartamento se ve la CN Tower, ¿eh, amigos? CN Tower. Como está a contraluz, no se ve muy bien. Ok. Miren esos pajaritos, amigos. Ay, ya estamos yendo a la estación y por ahí con fe encontramos un lugar para tomarnos un juguito. De ahí nos vamos a la casa de Vane a recoger a Lito para ir a un restaurante peruano, que no sabemos todavía cuál. Sí, Alito se ha quedado mirando. Espero que lo haya hecho. Restaurantes y reseñas. Sí, no, porque le dejamos jugando Ludo. Sí, porque le dejamos jugando Ludo. Amigos, hemos venido aquí un ratito a Tim Hortons. Porque de verdad tengo una sed. Y vamos a tomar una bebida. Y de ahí nos vamos a la casa de Vane a coger a Alito, que nos está esperando y se tiene mucha hambre, ¿no, no Vane? Estamos aquí abajo en la parte, en la sección de comida de la Union. Con Vale estoy movilizando, amigo. Si no fuera por ti, chica, yo estuviera perdida, estuviera así. Sí, qué barbaridad. Ella está, ¿saben? Te metes como hormiga, así, como, ¿no? Porque es como un hormiguero, chica. ¿Viste que acá también la Union tiene dos espacios? Uno aquí, el más nuevo, y el otro. Sí, no, wow. Es un laberinto totalmente.
Pero en fin, si no, felizmente estoy con Vane. Si no estuviera con Vane, perdida. Amigo, yo me pedí esto de aquí, miren. Limonada de fresa. Amigos, perdidas nuevamente. Tomamos el bus para ir a un restaurante, pero tomamos el bus equivocado, así que tenemos que bajar. Sentido contrario. Este es un bus, pero es como un trencito en realidad. Titi, ya, pero para mí tiene, es un bus sin llantas, amigos. Baja. Sí, aquí. Perdidas nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al frente a tomar. Teníamos que haber tomado el sentido contrario. ¡Cruza, cruza, chica! ¿Y dónde está para tomar el bus? ¡Allá! Ese fue el carro que tomamos. El carro, chido. El bus sin llantas. Ese carro azul que se metió, por eso casi le hizo frenar a él fuerte. Tengo que mostrar entonces el ticket. Tú ya puedes normal pasar con tu presto normal. Voy a sacar mi ticketcito para tomar el bus. El bus, yo sigo con mi bus. El titi, sí, amigos, titi, sí. Miren, no tiene llanta, tiene rieles. La chica está cantando al frente. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque Vanessa tiene, está en su celular y dice que nos estamos yendo en sentido contrario. Así que, bueno, vamos a ir para este lado. Ok, ahí viene. Justo ahí viene. ¡Paloma! ¡Se quiere matar! ¡A la pista, chica! Estamos prácticamente en el downtown. Mira, ahí están todos los pantallas. Ajá. Oye, pero nosotros somos los fregados. Nos hemos perdido. De verdad, hemos estado perdidas, perdidas por todos lados. Señora Paloma, pase usted. Chica, se quiere morir la paloma. Ah, su, tiene alas. Pero mira, pasa caminando, ¿ve? Desde allá se ha venido desde el otro lado. No tengo palomita. Yo le digo a Vanessa, Vanessa, ¿cómo se para? Yo haciendo así con mi mano, así. No, así no va a parar solo, me dice la Vanessa. Chica, pero el señor me vio y me dijo, venga, venga aquí, sí, pues, porque paró antes. Iba a venir así, no, pues no. Sí, yo pensaba que iba a venir por aquí, pues amigos, pero no, desde ahí. Yo parando con mi mano ahí, esta chica recién llegada, me han dicho. Yo muy pocas veces he tomado el TTC, más he tomado bus, ¿sabes? ¿Sí? Pero exactamente, o sea, perdidas, perdidas no, solamente nos hemos pasado de paradero, hemos regresado y ahí ahorita... Sí, hemos tomado dirección. Sí, buses. La cosa es que no tomamos el bus correcto. Eso fue lo que pasó. Sí. De sentido contrario. Mira, acá está el. Chica, mira la paloma sigue ahí buscando comida. Canadian Tire. Ahí viene el bus, amigos. Sí, es la 505. Esa. Y ahí tenemos que ir, ¿no? Ahí es. Vamos a subir adelante, ¿no? Para mostrar esto. Okay. Aquí pues no. La chica tiene su mochila ahí. No hay más asiento, más al fondo no hay, ¿no? Aquí nomás nos quedamos. Sí, ¿no? Aquí nomás. Ah, ya no, aquí van y no están sentados. ¿No? ¿O sí? Ok, amigos, ya llegamos ya a nuestro destino. ¿Qué es aquí? ¿Tenemos que caminar? Sí, pero... Tenemos... Esto está así. Cruzar. Así. No, para allá. No, no, arriba. Esta es la espadaña. Esta es la piedra. Cruzamos. Okay, vamos para la derecha y para allá. Ok. Es como un barrio chino, ¿no? Mira. Ok. Ok, amigos. Seguimos en la caminadera. Buscando qué comer. ¿Qué hora es? Oh, my God. Son las 5:30 de la tarde. Vamos a... Ah, bueno, ahora comimos el pan con el café de la mañana. Qué rico, hace fresco, ahorita sí. Para atrás está la CN Tower. Estamos por aquí por la zona nomás, o sea. La de miren. Ahí pasamos una tienda. Ajá.
No, mi mamá me va a traer igual, ya compró. Sí. Ok, amigos, ya llegamos. Estamos por aquí, nos hemos metido por unas calles. Y aquí dice Perú, su restaurante, así que vamos a ver. Ok, amigos, no hay. Evane, hoy día solamente tiene empanadas y esas cosas. Ajá. Solamente fin de semana comida. Ok. No, ok. Realmente está full. No. Solamente fin de semana comida. Ahorita tienen empanada, ¿no? La señora. Bueno, y tamal, que ya se acabó. Ok, amigos, llegamos a la esquina nuevamente. Y miren, de aquí se ve la CN Tower. Y bueno, Vane, ¿se acuerda que hay un restaurante, dice, donde venden chifa como peruano, eh? Sí, pero lo más parecido a Perú. Ok, así que está intentando correrse. ¿Cuál es? Vamos a cruzar y ya les digo. Restaurante, mire. Ah, sí. Está bonito, yo no sé por qué siento que he venido antes. Lo que pasa es que yo vine a un restaurante cuando Gabriel estaba chiquitito, después de ir al consulado, y comí chaufa. De repente ha sido esta, no recuerdo muy, hace años, 6 años atrás. Y miren, aquí está el menú en español. Vamos a pedir una sopa guantán y yo voy a pedir un chihokai. Así será, ¿no? Se pronunciará ahí. Este voy a pedir yo. Y sí, nada, el señor, amigos, pues les comento. El señor me... ¿Qué? Mi teléfono murió. Ok, aquí es igual. Ali me puede llamar aquí. El señor me ve y me pregunta, ¿y en Coca-Cola? Y yo, no, señora, agüita. Se nota, pues, amigo. Se nota lo peruano. ¿Sabe por qué ese menú es peruano? Sí, pues. Amigos, miren, ya nos trajeron nuestra sopita y también te traen unos platitos. Estamos esperando a la hermana de Vane, que está viniendo caminando, pobrecita. Sí, es que vamos a tomar sopita. Sopa guantán. Amigos, ya llegó Alito. Y ya, lo que pedimos. Chihokai. ¿Qué era esto, Vane? ¿Pollo rollado es esto? Ah, claro. Y chaufa. Así que vamos a comer y vamos a... como buffet. La sopa guantán estaba bien, ¿eh? Sí, estaba rica. Así que a comer. Ya les cuento después qué tal estaba. Ya terminamos de comer. ¿Qué tal estaba la comida, Vane? Espera, no, está recentrado. Ok, ahora sí. Se me ha caído la cámara, amigos, un ratito. Ah, tenemos que apagar, ¿ah? Porque ya se pasó, ¿o no? Sí, ya se pasó, chica. Ok, decimos lo menos, ¿no? Ali, ¿te gustó? El chopa estaba buenísimo. La sopa guantán también estaba rica. La sopa guantán estaba rica, el chopa muy bueno y lo demás no pasaba nada. Pero bueno, amigos, ya nos vamos. ¿Cuánto cuesta ahora este de aquí? Lo mismo, chica. Sí, a ver. Okay. Voy a pagar. Amigos, bueno, les contaré que cuando subimos al Subway, ¿cómo? No, al TTC, ¿no? Bueno, después les digo, porque ahí viene un tren, ya se bulla. Pero amigos, subimos y yo quería pasar la tarjeta. Pero hay una parte donde se paga, ¿eh? Yo me fui a la parte donde se paga. Y el señor me estaba hablando, decía, ¿por qué me estará hablando? ¿No? Y yo seguía ahí, ¿de dónde pago? Decía yo. Y como, no sé, pues, amigo, decía, ahí, al costado de la puerta, me dice ahí, tenía que pasar ahí. Qué vergüenza, amigo. Y yo estaba ahí pagando ahí, en otro lado. Pero eso era para recargar. Sí, yo que iba a saber. Y encima yo agarro la tarjeta y lo pongo así. Qué vergüenza, todo mirándome ahí, el de esta chica. Es para recargar, porque tú me dijiste que ya no tenía. Donde tienes que recargar, estaba pasando la tarjeta de precio. ¿Por qué no pasa? Y el señor, allá, señorita, ya. Qué vergüenza. Ok, el próximo que vamos a tomar aquí, si vas a tu casa ya. Sí. Ok, estamos esperando uno, me voy a ir hasta la casa de baño, amigos. Sí. Iba a llegar en 3 minutos, ahí dice. Amigos, ya llegamos ya al apartamento de Vane. Vivas y no perdidas. Qué rico aire. Ok. Sobre el tema de la ventana, que viene por aquí, yo entro al mall. Ah, ya. Chévere. Ok, ya nos vamos a rivalizarnos para irnos. Amigos, escuchan, es el perro guardián de Vanessa. Y llegamos ya a su apartamento. Ay, cuidado. ¿Por qué no te perdió la lamparita?
¡Ay, la Javi! Amigos, vamos a comer tortita. Oye, Alito, nadie comió tus. Alito se mató cocinando eso de aquí, ¿no, Alito? Obvio. Durmiendo y nadie ha ni uno, amigos. Ay, le puse pecado. Se pasaron. Vamos a comer torta. Así que, ñam, ñam. Amigos, ya estamos comiendo por aquí tortita antes de irnos. Vane va a ir conmigo. Ok. Y esa noche, amigos, un ratito les voy a grabar con mi celular. La siguiente agua ya se prendió y lo... Siempre cambia de color, ¿no, Vane? Bien bonito. Ajá. Y seguimos en el cumpleaños aquí. No se desimplan los globos. ¡Ay, la piñata olvidada! Hay que romper, antes de irnos. Está aquí todo ahí como una decoración. No, guárdalo, porque voy a la idea. Llévalo. Alito, para el cumpleaños de la Lea, que es este fin de semana, la piñata. ¿La traes? Ok, amigos, ya estamos suscritos. ¿Y pueden ver? Ahí está, la Cien Tower. Quería grabarles cómo se ve, ya que ustedes saben que pues yo no vivo en la ciudad y yo quiero que ustedes vean cómo se ve la ciudad de Toronto por la noche. Ahí está, amigos, miren. Qué hermoso. Qué hermosa vista. Para ahí, para los que quieren conocer más de Canadá, ahí está, miren. Esa es la CN Tower. Por lo que Toronto es súper conocido, ¿eh? La gente viene aquí a turistear para conocer esa torre. Esa torre. Así que nada, ahorita, amigos, ya nos estamos preparando porque ya nos vamos. Miren el, aquí. Ok, ya. Ahora sí nos estamos preparando porque nos tenemos que ir. Por ahí hemos estado, por ahí está el consulado peruano. Ok. Ok, amigos, ahora sí nos estamos preparando porque nos tenemos que ir. Amigos, ya nos vamos, ya. Vamos por ahí, Salito. Con Happy. Chiquitita. Ok. Amigos, ya nos vamos con Vane. Y Vane está que se ríe de mí. Pero yo que esta parte, yo no, ¿no se ve tenebrosa? No, no, si vienes de ahí, mira, ve, mira toda esta parte, ahí que te vienes. Nuevo, ni siquiera vive gente. Sí, igual, ya peor. Peor, ahí deben penar. Están construyendo. Y miren, este caminito aquí. No nos no, roban por aquí, ¿estás segura, no, chica? No. No salir robada. No, acuérdate que todo este tren viene del aeropuerto y todos los que llegan aquí son gente. De que vienen de diferentes lugares. Son canadienses o hasta turistas. Que llegan acá con sus maletas y también se van para el aeropuerto. Se llama lazo. Que te roben aquí. Ay, sí, chicas, que uno no sabe. Qué vergüenza. Sí. Ay, no, sí. No, pero lleno de luz. Sí, pero es un lugar como que uno puede robar. Está bien cerradito, ¿sí o no? Parece que no, pero si no habría seguridad, ¿no? Eso es verdad, claro. Bueno. Okay. Thank you. Chica, si lo ve con capucha y todo, uno no sabe qué pensar. Ay, Dios. Ay, soy afónica. Hemos levantado afónicas, ¿no? Hemos cantado a todo pulmón ayer en el concierto de la bichota. Aquí se tiene que comprar y todo eso. Ok. Miren, amigos, lo peor es que no hay nadie. Miren, todo vacío, vacío. Por aquí, vacío. ¿Te imaginas en la época zombie, chica? Porque está vacío, te da miedo. Da miedo porque está vacío. Tal vez. Sí. Pero sí hay gente. Hay gente en el día. ¿Qué va por bien? ¿Quieres que vaya en la pantalla donde dice Junior? ¿Y aquí no va? No, no. Este de aquí que se va para el aeropuerto. Oh, ok. Dice 14 minutos para Junior. Ok. Amigos, ya llegamos a la estación del Union. Oh, y de, sí. Y de aquí pues vamos a agarrar el tren. Todo el día aquí literalmente hemos estado en puro bus tren. TTC. Sí, chicas, sí. Ok, total que de aquí vamos a agarrar un tren para Oshawa. Y ya, de ahí ya. Mi amor sí nos recoge. La puerta 11 y 12. Ok. Vamos.
Ok, amigos, ya compré mis pases. Juan está por ahí pagando. Y oiga, esta estación de verdad parece un aeropuerto. Es bonito, ¿no? Sí. En 5 minutos sale el tren. Justo llegamos, amigos. Este es el tren que nos lleva. Chica, ¿me voy a cobrar? Sí, es bueno. ¿Seguro? Dice 21:35. En la línea 11. Sí, es. ¿Segura? Bueno, voy a confiar en Vanessa. Chica. Ok. 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 Okay. Ah, su madre, ¿tiene 2 pisos? Tres pisos, sí, ¿no? Oye, es la primera vez que me subo a esto de aquí. Vamos a estar aquí una a una, chica, porque no se sienten al costado. Ok. Ay, verdad, ¿no? Vanessa pensando en mis vlogs. Muy bien, chica. Oigan, 3 pisos. Primera vez que me subo a una de estas. Así es. Lakeshore East Train making all station stops to Oshawa. We're loading on platforms 11 and 12. We'll be leaving here in 3 minutes. Hay que ser en 3 minutos. Ajá, ya. Ok, amiguitos. 3 pisos tiene. Nunca me hubiera... Nunca hubiera pensado que es tres pisos, o sea, te lo juro. Mi primera vez, amigos. Muchas experiencias. El día de hoy. Todo ha sido nuevo para mí, mi vida, chica. Casi la mayoría de cosas. Okay, voy a poner mi billetera nomás. No, necesito mostrar para salir. ¿Allá o no? Eso. No. No. Okay. Amigos, ya son las... Ya vamos a llegar, ¿eh? Son las 10 y 20. Ya vamos a llegar, creo que en 5, ¿no? En 10. ¿En 10 más? ¿Qué estación es esta? Now arriving at Ajax. Oh, Ajax. Faltan 2 más. Ajax. Menos inglés y español. Pero es como si estuviera en un avión. Ting, ting. Esos sonidos de avión, ¿sí o no? Sí. Y no le puedo grabar afuera. Quería grabar desde afuera, amigos. Pero no se puede porque está prendida las luces. Y hace... No se puede ver afuera. Pero miren. Estamos en el tercer piso del tren. Falta Whitby de Oshawa. Sí, Whitby de Oshawa. Yo soy el caso, no puedo ni tocarlo, pues, ¿no? ¿Qué, chica? No puedo tocar la línea María. No puedes ni tocarlo. No puedes ni hacerla así. ¿Por qué? Porque detienes el tren. ¿Ah, sí? Claro, es para emergencia. Ah, no. Ay, no. ¿Para qué me dices, chica? No. Ah, mira, ¿y qué tal si lo toco así de la nada? Sin querer queriendo, ¿qué? Te pone multa. Ay, no. Porque el tren se va a detener, obviamente, cuando está en proceso, está. Y tocas. Eso para emergencia, te sientes mal, ¿no? ¿Qué? Ah, mira. Dice, ¿qué me está diciendo Vanessa ahí leyendo recién la paro? Emergencia, sí. Amigos, ya llegamos a nuestro destino final, ¿vale? Exactamente. Salimos a las 9:35, son las 10:33. No hay gente. Ahora sí se parece a los zombies. Qué miedo, chicas, ahí vamos a ser unos zombies. Como los de Walking Dead. Sí, vamos ya, ¿no? ¿No? Aquí se para bastante tiempo, ¿no? Porque en las otras estaciones como que rapidito nomás. No, se van para un ratito. Okay. Ok, amigos, ya nos vamos. Este es el tercer piso. Vamos a bajar al segundo. Este es el segundo. Y este es el primero. Todavía no para. Ay, no, que seguía avanzando, no parecía, ¿no? Uy, hay baño. Sí, hay baño, chica. Ay, no sabía, chica. Oye. Chica, estamos en las canaderas. Ay, sí, chica. Hay baño, chica, me siento en un avión. Yo también me dijo, ay, la vida, le digo, pero en el tren hay baño, carajo, ¿por qué no me avisaste? Busca, le digo, hay baño. Hay baño, chica, primero voy a entrar al baño. A ver, ah. Es como un bañito de avión. Ok. Ok, amigos, ya llegamos. La Katy se ha metido una aventura hoy día. Mira, y ayer dice la línea 1, acá enfoca, mira, 1, 2. Ah, ok. La Vanessa le he dicho, la Vanessa me está enseñando hoy día aquí, acá, y le digo, ¿para qué? Si ya nunca voy a volver a andar en bus, entrar, y le digo así. Que vayas otra vez allá, a otro concierto, chica. Sí, chica, pues, ay, no sé, chica. Y te vas con esto, llegas a la Yuna y la Yuna te recoge. Y no te ha dicho la Vanessa, porque yo me pierdo, perdida. Ok.
Ok, amigos, ya llegamos. Estamos en los Oshawas. Ok. Ahí está mi amor, sí. No, yo pensaba. Vi su camioneta negra, ahí está mi amor. Ahí está mi amor, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí lo vi. Uy, vi el carro, ojalá que sea el carro. No sé, están corriendo como delincuentes, chica. A ver, voy a grabar. El primero se fue corriendo también, el segundo está que le alcanza. Oh, ya lo pasó. ¿Cómo corre? Sí, como delincuente, pues. Con nosotros ahí cuando tenemos que ir al concierto. Y es mi amor, sí, ya veía ahí su cabello, sus cabellos dorados. Ajá. ¡Ah, su madre! Amor, si no, pues qué barbaridad, cúbrete. Mi micho. No. Ya recogí mi DNI, mi vida. Ya sé, ya está haciendo frío. ¿La bebé se durmió? Sí, hace rato. Muy chiquitito, está de miedo. Muy chiquitito. Okay. ¿Quieres que maneje, mi amor? ¿Quieres? ¿Quieres que maneje? Ya. Y yo me subí de frente y había para pagar. Yo pensaba que ahí se estaba pasando. ¿Por qué no pasa mi tarjeta? Eso era para pagar. No era para pasar, porque para pasar la tarjeta estaba en la puerta. Y yo digo, escucha, señorita, escucha. Me dice, señorita. Así yo, ay, señor, no vamos a hacer caso al señor. No, señor, no, señorita. Y yo, sí, señor, no. Ahí no, ahí no, en la puerta. Y yo, ay, verde, todo el mundo me miró. Ay, qué vergüenza. Me fui a tocar la puerta y yo quería. Yo quería pasar mi ticket. ¿Dónde se recargaba, mi amor? Qué vergüenza. Sí, así es la vida. Amigos, ya llegamos a casita, la princesa está levantando, sí, bájala, mi amor. Ok. Ok. Hogar, dulce hogar. ¿Qué pasó? Uy, no, el mancha está molesto conmigo. No quiere que la vea, dice. ¿Cómo hecho, mi amorcito? ¿Qué pasó, hijita? Sí, huele otro perro. Y viste que me huele, el perrito de mi amiga. No pasa nada, I'm sorry. No te llevé a tu concierto, ni vi la bichota. De la bichota, su concierto de la bichota. Entonces, yo soy tú que tuve la... Ese bebecito necesita una mamá, dice la Neves. Cuando lo ponzo, no nada más. Como siempre, haciendo un show, la Neves. Miren esa sonrisa, bella sonrisa. Bella sonrisa de las Neves. Ok, amiguitos, voy a aprovechar para despedir el blog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sigofónica. Estoy un poco resfriada. Dale like si te gustó este blog. Suscríbete si no lo has hecho. Activa las notificaciones. Y no te olvides darle click a la campanita para que yo notifique cada vez que tenemos un nuevo blog. Y que se le diga a esta familia. Siga creciendo. Muchas gracias por haber visto el blog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Todos estamos resfriados en esta casa. No van a ver por ahí rascándose la alergia. Y Mr. Mancha ya está echado con la alergia. Chao, chao.